El día 20 de febrero, autoridades de gobierno, junto a la empresa Tequia, a través de un hito comunicacional, daban pie a los trabajos en el vertedero municipal. Hoy, 16 de mayo, el seremi de gobierno, Andromimisa, nos señala que el incendio está controlado. A través de los recursos aportados del Ministerio del Interior para el vertedero municipal de Puerto Natales, se ha logrado contener y controlar el incendio que existía ya hace varios meses atrás. Hay que recordar y entender de que este tipo de lugares de disposición de residuos domiciliarios y de basura constantemente van soltando y botando gases, y eso significa que se vayan prendiendo a través de incendios, pero que tienen que estar controlados. La empresa que se ha adjudicado la licitación ya está durante el último mes a cargo del control de este incendio, pero actualmente contamos con un incendio que está absoluto y totalmente controlado. La delegada presidencial provincial, Romina Álvarez, igualmente precisó que el incendio está controlado y está en evaluación por parte de la empresa Tequia hasta mediados de año. Bueno, importante mencionar que el vertedero es un tema que afecta a los vecinos y vecinas, que comprendemos que igual es responsabilidad del municipio, pero hoy día nuestro presidente nos ha mandatado a trabajar con las distintas instituciones y por sobre todo apoyar al municipio de Natales en este tema del vertedero municipal. Correspondiente a ello, como Ministerio del Interior y Seguridad Pública generamos una inversión aproximada de 395 millones de pesos y fracción para poder extinguir el incendio del vertedero municipal. Hoy día es importante mencionar de que esto se encuentra en evaluación por parte de la empresa, lo cual va a durar más o menos hasta mediados de año, hasta que se pueda remitir el informe técnico y correspondiente igual a todos los trámites administrativos que hay que realizar para poder efectivamente tener más información y mayor información acabada correspondiente a lo que es el vertedero de la provincia de Última Esperanza. Hoy día el incendio del vertedero municipal se encuentra efectivamente controlado. Es por ello que la empresa, quien tiene la capacidad técnica para abordar este tipo de incendios, comprendiendo que un incendio de un vertedero no es igual a ningún otro tipo de incendio, está realizando las evaluaciones correspondientes por un periodo de 4 meses, lo que sería más o menos como hasta mediados de este año.